Las 10 armas más avanzadas de Estados Unidos que van a entrar en combate en 2024. Estados Unidos no ha detenido sus esfuerzos en mantener a su ejército robusto y tecnológicamente avanzado. Este 2024 será el año en el que pondrá en servicio una increíble variedad de armamento estratégico para abarcar los dominios aéreo, marítimo y terrestre. Estas innovaciones estratégicas apuntan a la precisión, versatilidad y adaptabilidad, con avances en tecnología furtiva, recopilación de inteligencia y capacidades para múltiples misiones. Con este armamento, Estados Unidos tiene el objetivo de frustrar la creciente sofisticación de las armas y sistemas de sus adversarios, y en ese sentido mantener una presencia estadounidense en regiones de importancia clave. Son 10 las armas avanzadas que el Pentágono tiene programadas para este 2024, y sobre sus características y misiones profundizaremos a continuación. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los patrones de la historia muestran que siempre surgen potencias en competencia. Estados Unidos siempre ha procurado mantener una fuerza militar a la vanguardia de la tecnología, no solo para protegerse, sino también para salvaguardar sus intereses en el extranjero. Con países como Rusia, China y Corea del Norte, la gama de amenazas son potenciales y reales, y dada la incapacidad de predecir cuándo una o varias de esas amenazas puedan materializarse, el Pentágono está listo para poner en servicio este 2024 el siguiente armamento avanzado. 1. General Atomics Mojave. El General Atomics Mojave es un avión no tripulado de alta tecnología desarrollado por General Atomics Aeronautical Systems. Tiene capacidades de despegue y aterrizaje cortos, ya que en los ejercicios demostró que solo necesita 178,6 metros de pista para su despegue e incluso menos para su aterrizaje, unos 102,1 metros. El Mojave ha sido diseñado para un despliegue rápido y expedicionario en operaciones avanzadas donde no se dispone de infraestructura o una pista típica, por eso es capaz de ejecutar misiones en lugares austeros de forma independiente, incluso con carga de combate en sus alas. Su almacenamiento robusto en las alas permite transportar hasta 16 misiles Hellfire o equivalentes, el doble que el MQ-1C Grey Eagle, municiones variadas o cápsulas de reabastecimiento logístico. Mojave es una plataforma que aprovecha la aviónica avanzada, los enlaces de datos, la integración de sensores y la estación de control portátil terrestre del programa Grey Eagle 25M de General Atomics. Estas características, junto con sus alas agrandadas y dispositivos de gran sustentación, además de un motor turbohélice de 450 caballos de fuerza, probado en combate, y un tren de aterrizaje resistente, lo convierten en una opción óptima para aterrizar en superficies de apoyo limitado en tierra. Para ampliar su alcance operativo, Mojave se puede transportar en un Hércules C-130, ensamblarse y utilizarse rápidamente, lo que proporciona una mayor flexibilidad operativa. Su vuelo inicial de prueba lo realizó con éxito en 2021, y la presentación oficial tuvo lugar el 9 de diciembre de ese mismo año. Las tareas para las que fue concebido Mojave incluyen misiones de reconocimiento, apoyo aéreo cercano y vigilancia armada. Según la empresa fabricante, el Mojave tiene una resistencia de vuelo sustancial, aunque esto depende del aumento de combustible y de la carga útil que lleve encima. La plataforma Mojave representa un avance significativo en las capacidades aéreas no tripuladas, y gracias a ella General Atomics Aeronautical Systems está abriendo nuevas oportunidades para misiones navales y de apoyo marítimo para las Fuerzas de Operaciones Especiales. 2. El CH-47F Block 2. El CH-47F Block 2 es un helicóptero de transporte pesado con diseño de doble turbina y rotores en tándem. Eso significa que el helicóptero tiene dos conjuntos de rotores principales montados uno detrás del otro, en el eje longitudinal de la nave. Se trata de un helicóptero multimisión avanzado que puede transportar hasta 10.886 kilogramos de carga, que incluye el traslado de 31 tropas de combate, artillería y equipos útiles. A lo largo de su fuselaje cuenta con varias puertas de carga, además de una amplia rampa en la parte trasera, y tres ganchos externos para el transporte de carga suspendida.
El CH-47F Block 2 forma parte del programa de optimización de la flota Chinook, utilizada por el ejército de Estados Unidos y por más de 19 países, incluidos Canadá y Reino Unido. El Congreso de Estados Unidos ya ha autorizado el presupuesto para la adquisición de 4 lotes. El primero fue contratado a Boeing en septiembre de 2021. Su producción comenzó en abril del 2022 y se espera que su entrega al ejército estadounidense se concrete este 2024. Esta variante Block 2 está alineada con la necesidad del ejército de Estados Unidos de contar con un helicóptero robusto de carga pesada, capaz de no solo botar más alto y más rápido, sino también de cargar más peso. Su misión es ejecutar una amplia gama de operaciones como asalto y movimiento aéreo, evacuación de víctimas, recuperación aérea y reabastecimiento. Esta versión ha sido mejorada con tecnología de vanguardia como tanques de combustible rediseñados, un fuselaje reforzado y un tren motriz mejorado, mejoras que les van a permitir a los soldados cumplir con las misiones de transporte pesado del futuro. Otra de las ventajas del Chinook es que recibirá nuevas actualizaciones adicionales y además se reducirá los costos de mantenimiento. 3. FIM FIM-92K Stinger. Al ser portátil, puede ser transportado, desplegado y disparado desde el hombro por un solo operador. Esta nueva versión del aguijón, como también se le conoce, se puede adaptar para disparar desde una amplia variedad de vehículos terrestres y desde helicópteros como el Air-to-Air Stinger. El FIM-92K es lanzado por un pequeño motor de eyección que lo empuja a una distancia segura del operador antes de activar su propulsor principal de combustible sólido de 12 etapas que lo acelera a una velocidad máxima de Mach 2.54. Su ojiva es de 1,02 kilogramos de explosivo HTA-3 y está equipada con una espoleta de impacto y un temporizador de autodestrucción que se activa 17 segundos después de realizado el lanzamiento. Este sistema portátil proporciona defensa aérea móvil para un pelotón de infantería ligera que no cuenta con la protección de un vehículo blindado. De esta manera, mientras las tropas estadounidenses y aliadas llevan a cabo sus misiones, pueden defenderse de ataques aéreos. Los esfuerzos para renovar y modernizar los misiles Stinger comenzaron en 2017 como parte del programa de extensión de vida útil, pero se aceleraron en 2022 con el conflicto en Ucrania. El FIM-92K ha sido reacondicionado con el objetivo de ayudar a Ucrania a contrarrestar las amenazas de aviones, helicópteros y drones rusos. La autorización para su uso operativo se espera que se concrete este 2024. 4. SM-6 Block IB. Esta variante mejorada del SM-6 es 3 misiles en uno. Se trata de un arma capaz de brindar apoyo de guerra antiaérea a la Marina de Estados Unidos, mediante ataque con aviones tripulados y no tripulados o misiles de crucero. A su vez, el arma puede proteger a los barcos contra misiles balísticos en su fase final de vuelo y ha demostrado ser capaz de alcanzar un objetivo en la superficie y atacar desde cualquier barco u ubicación. Raytheon fue la empresa encargada de actualizar el SM-6 a su última variante. El SM-6 Block IB tiene una carrocería rediseñada y un motor cohete de doble empuje más grande capaz de alcanzar velocidades hipersónicas. Esto sugiere que probablemente esté diseñada para interceptar objetivos hipersónicos, incluidos los últimos misiles antibuque de Rusia y China. El objetivo de esta actualización es enfrentar mucho mejor las amenazas de misiles balísticos de mediano alcance y cumplir con el objetivo estratégico de la Armada estadounidense de lograr el control del mar. El despliegue de esta variante mejorada del SM-6 se prevé para este 2024, si todo se desarrolla según lo planeado hasta ahora. 5. RCPS-WS. El sistema de armas de ataque rápido convencional de alcance intermedio del ejército de Estados Unidos es un misil balístico avanzado. Fue diseñado para atravesar distancias que van desde 500 a 5.500 kilómetros. Esa es una capacidad que previamente era restringida por el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio sobre misiles de alcance medio y corto de 1987. Este misil puede llegar a la superficie de la atmósfera de la Tierra y permanecer justo más allá de la gama de sistemas de defensa aérea y antimisiles, antes de atacar y dejar sin posibilidad de reacción al adversario. El RCPS-WS proporciona al ejército estadounidense una estrategia armada capaz de derrotar el sistema de antiacceso de negación de área, más conocido por sus siglas A2D2, que algunas naciones utilizan para limitar y disuadir las capacidades de Estados Unidos. China y Rusia son dos de esos países adversarios de Estados Unidos
que utilizan dicho sistema para evitar la aproximación y libertad de acción en su territorio. Y ese es justamente uno de los desafíos a los que apunta este nuevo misil. El 6 de agosto del año 2019, la Marina de Estados Unidos otorgó a Lockheed Martin un contrato de $406 millones para que desarrollara este cohete propulsor de gran diámetro. Se espera esté operativo para este 2024. 6. Precision Strike Missile, PRSM. El PRSM es un misil balístico de corto alcance desarrollado por el Ejército de Estados Unidos con el objetivo de reemplazar al ATACMS MGM-140. La tecnología de propulsión avanzada que el PRSM incorpora le permite volar más rápido y más lejos y atacar eficazmente objetivos en un rango entre 60 y 500 kilómetros. Con la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio, sobre misiles de alcance medio y corto con Rusia, se espera que se incremente el alcance más allá de la limitación de 499 kilómetros impuesta por el acuerdo. De hecho, en octubre del año 2021, el ejército estadounidense realizó una prueba de vuelo que superó el requisito de alcance actual. Este misil ha sido equipado con un sistema de guía mejorado para una mayor precisión en comparación con el sistema de misiles balísticos, ATACMS. Su cuerpo es mucho más delgado y elegante, lo cual ha permitido duplicar tanto la capacidad de los lanzadores como el número de misiles por cápsula. Gracias a su diseño de arquitectura y sistema abierto, se podrá actualizar y modernizar, lo cual permitiría el seguimiento y combate de objetivos en movimiento tanto en tierra como en mar por unos cuantos años. El programa comenzó originalmente como un esfuerzo competitivo entre Boeing y Raytheon, ahora RTX, pero finalmente en 2020 abandonaron la competencia. Lockheed Martin asumió el desarrollo del PRSM y recibió un contrato de $62 millones por parte del ejército. Un año después les fueron entregados otros $158 millones para el desarrollo de un nuevo paquete de misiles adicionales con capacidad operativa temprana. 7. F-15X Super Eagle. El F-15X Super Eagle o F-15X Eagle II, como también se le conoce, es la nueva versión de la serie F-15 Eagle Mission Design y una versión mejorada del F-15, el legendario caza estadounidense de cuarta generación. Se trata de una variante biplaza desarrollada por Boeing, que presenta asequibilidad, velocidad, alcance, mayor capacidad de carga útil, una columna vertebral digital y arquitectura abierta, a fin de conservar la relevancia de la plataforma durante muchas décadas. El Super Eagle surge como una solución para misiones de ataque y es un posible sucesor del F-15E Strike Eagle. Este caza incluye dos nuevos motores de General Electric, que le dan un incremento notable en propulsión, y aunque cuenta con las mismas dimensiones y el mismo aspecto que su antecesor, hasta ahí llega toda la similitud. El F-15X Super Eagle es capaz de lanzar armas hipersónicas de hasta 6 metros de largo y operar de forma independiente y volver a conectarse a la red global cuando las condiciones sean factibles. Sus nuevos bastidores Advanced Missile and Bomb Ejector Rack, o AMBER, su nombre en clave, facilitan el transporte de hasta 22 misiles aire-aire, capacidad que hace que los expertos lo consideren como uno de los cazas más letales de todos los tiempos. Otras mejoras incluyen capacidades de búsqueda y seguimiento por infrarrojos, equipos avanzados de aviónica y guerra electrónica, un radar activo de barrido electrónico, AESA, y una estructura que cuenta con una vida útil de 20.000 horas. El avión puede volar a una velocidad Mach 2,5, lo que lo convierte en el avión de combate más rápido del mundo. Su vuelo inaugural tuvo lugar el 2 de febrero del año 2021, y en enero de 2023, dos F-15X demostraron su capacidad ampliada de transporte de misiles, en comparación con la capacidad de 8 misiles aire-aire del F-15. Originalmente estaba programado para entrar en servicio en 2023, pero los retrasos han hecho que se una a la lista de armas de combate, que entrarán en servicio en 2024. 8. F-16 Block 7072. Esta es la versión avanzada de otro legendario como el F-16 Fighting Falcon, que se espera esté operativo este 2024. Su vuelo inaugural fue a principios del año 2023, en las instalaciones de Lockheed Martin en Greenville, Carolina del Sur. El Block 7072 integra capacidades innovadoras y mejoras estructurales para garantizar la efectividad operativa del caza hasta el año 2060 y más allá. Uno de los cambios más significativos que incluye es el reemplazo del radar de barrido mecánico, heredado del F-16, por el avanzado radar de barrido electrónico activo AESA, que le proporciona capacidades de radar de combate de quinta generación. Con los radares AESA, los pilotos obtienen una comprensión más amplia de la situación,
mayor flexibilidad y una orientación más rápida y efectiva en cualquier condición climática. Además, le brinda una mejor conciencia situacional del campo de batalla y mapas digitales en movimiento con opciones de personalización y funciones de giro y zoom, gracias a una nueva pantalla de pedestal central de alta resolución. A fin de evitar choques mortales, su nuevo sistema de control de vuelo automatizado también incluye, entre otras cosas, el sistema automático de prevención de colisiones terrestres, diseñado para reducir los incidentes de lo que se conoce como vuelo controlado contra el terreno. El Block 7072 tiene una vida útil extendida a 12.000 horas. Eso es un 50% más que la de los aviones F-16 de producción anterior, lo que se traduce en un avión altamente confiable, de fácil mantenimiento y con alrededor de 40 años de vida útil, sin reparaciones estructurales prolongadas. 9. New Jersey SSN 796. El New Jersey es un submarino de ataque perteneciente al bloque 4 de la clase Virginia de la Armada de Estados Unidos. La clase Virginia, también conocida como clase BA o clase 774, es una clase de submarinos de ataque rápido de propulsión nuclear en servicio con la Marina de Estados Unidos. Estos submarinos están diseñados para un amplio espectro de misiones litorales y en alta mar. Fueron creados como una opción más asequible y se les compara con los submarinos de ataque de la clase Seawolf, diseñados en la época de la Guerra Fría. Los submarinos Virginia están reemplazando los antiguos submarinos clase Los Ángeles. En el caso específico del que lleva el nombre del estado de Nueva Jersey, está previsto que se convierta en el tercer buque de la Armada de Estados Unidos. Este es el primer submarino de ataque estadounidense que ha sido diseñado para una tripulación mixta de mujeres y hombres submarinistas. En lo que se refiere a sus capacidades, integra los últimos avances en tecnología furtiva, capacidades de recopilación de inteligencia y sistemas de armas de última generación. El New Jersey fue bautizado el 13 de noviembre del año 2021 y el lanzamiento tuvo lugar el 14 de abril del año 2022. Ahora solo resta esperar la puesta en servicio, que está programada para el 6 de abril de 2024. 10. USS Lyndon B. Johnson, DDG 1002. El USS Lyndon B. Johnson será el tercer y último destructor de la clase Sunwalt, construido para la Armada de Estados Unidos. Su nombre es en honor a Lyndon B. Johnson, el 36º presidente de Estados Unidos, entre 1963 y 1969. Este destructor de misiles estadounidense zarpó del astillero General Dynamics Bath Iron Works el 12 de enero del año 2022, con rumbo hacia Mississippi, desde donde se activarán los sistemas de combate para que finalmente entre en servicio en 2024, según lo planeado. El USS Lyndon B. Johnson ha sido diseñado como un buque versátil para múltiples misiones como ataques terrestres y guerras litorales. Una de sus características más particulares es su casco con forma de casa rodante, que hace recordar a los buques de guerra acorazados históricos. La clase Sunwalt, a la que pertenece este destructor, será la primera plataforma de la Armada en desplegar armas hipersónicas, aunque aún no está claro cuál de los tres la desplegará primero. El gobierno de Estados Unidos continúa desarrollando armas de próxima generación para mantener el dominio militar. Para ellos no se trata de una guerra, sino de tres a la vez, con Rusia, China y Corea del Norte, sus principales adversarios. Después de tres décadas de ajustes de cinturón, Washington está tratando de volver a hacer negocios. Este 2024 se podrá ver el resultado de todas esas habilidades cuyo objetivo es dar impulso al desarrollo militar industrial del país. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y mejores amigos para que también aprendan más sobre los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales que están debajo de la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.